Muy bien, eh, por el momento quiero dejar este tema atrás uh -huh. y es momento de hablar del cuarto rojo de Andrés y Mar. Justamente tengo que ir al baño. No, cuéntame Andrés, eh, vienes decidido con detalles. Quiero saber cómo se sintió eh, volver al cuarto rojo después de un tiempo, un tiempo porque ustedes aquí incluso ya después que estaban dentro de la casa no habían tenido un cuarto rojo. De hecho yo no volví a tener un cuarto rojo nunca más. Pues cuéntame, ¿cómo les fue el reencuentro? Uh, 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 me uh, volví a sentir esos, esos nervios, uh, esos nervios de vuelta. Uh, 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 conversamos uh, algunas cosas para qué flaco que, que, estás que, ahí. que necesitaba decirle uh, que necesitaba mucho valor, que gracias a Dios, uh, mis amigos y mi, mi familia me, me ayudó a, a, a dar ese paso uh -huh. también. Necesitaba estar rodeado también de personas de confianza que me puedan dar ese apoyo y, y decirme de que era un, un imbécil <laughs> y que necesitaba aceptar lo que sentía y expresarlo, eh, pero no solo expresarlo, sino también decirlo. Mare, ¿cómo te sentiste? ¿Qué ha pasado por tu cabeza? Eh, sabemos que también estás ubicando sentimientos en tu corazón. Sí, justamente eso, ubicando, ubicando sentimientos. Vane. Eh, no fue, fue como un, un poco un déjà vu, igual como entrar al cuarto rojo y ver a Andrés ahí creo que no pasaba desde hace mucho tiempo eh, entonces no igual es no no te voy a negar que es extraño para mí porque como estoy en ese proceso de que no sé realmente qué es lo que siento eh, es complicado no poderme también abrir cuando no cuando Siento que yo eh, estaba muy clara, tenía mis sentimientos a flor de piel, los expresé de muchas maneras, los demostré de muchas maneras y se me cerró tantas veces la puerta que de alguna manera es como que todo el calor que había lo dejaron enfriar y ahora está totalmente frío. Entonces, no te voy a negar que, que hay complicidad, que existe una amistad, que el cariño que tengo por Andrés sigue totalmente intacto, o sea, el cariño de, de una historia linda que me marcó, que de una persona que yo sé que es mucho más de lo que cualquiera puede decir porque yo lo conozco más eh, creo que, que muchos aquí uh -huh. a excepción de alejandro bueno que, vive con, que vivió con él muchas cosas vivimos juntos entonces eh, pero pero el, el, o sea, el, el sentimiento el, el el lo que sentía yo por andrés que realmente sentía que estaba enamorada de él está como, como así como que me apagaron la fogata Okay. Tú siempre eres muy de astrología y de cosas y has mencionado durante todo el día tus dos cartas. dos cartas que te han salido. Ah, eso me leí. Bueno, la Luna está en Pisces, entonces estoy un poco emocional. déjame decirte. Y, y, y yo y yo que soy un Pisces. Ay, tú eres un imbécil, no eres Pisces. <laughs> 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 ¿Qué es <quedó en> cartas? <laughs> Cuéntame un poco. no, si tengo que un imbécile, digo, no, es por tengo no, que recibirlo, porque me lo merezco. no, 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 Um, eh, pero, no, sí, este, justo me leí eh, cuando estaba conversando con Fred. Él tenía las cartas. Eh, es la baraja gitana. Entonces, dentro de la baraja gitana ahí, están, ahí está la carta de la muerte. ¿no? Entonces, de la manera en la que yo sé leer, se interpreta cuando haces una tirada de tres como pasado, presente y futuro. Entonces en el pasado salía un hombre, el mago. No sé en el presente salía la muerte y en el futuro salía qué? la carroza Pero qué o el carro que está conducida por otro hombre. Entonces hmm. era un poco, o sea, me, sí me quedé un poco como loca. O sea, yo igual cuando leo las cartas también me fijo en las imágenes de la carta que está haciendo el, el, que están haciendo cada una. Pero es verdad. Eh, y, y la muerte generalmente no siempre significa muerte física, no no es que me voy a morir, es significa justamente la muerte de algo y el camino hacia otro espacio, otro lugar, porque esta muerte en particular estaba remando un, un, un lago. ¿Y cómo lo interpretaste? Eh, yo lo interpreté de una manera en la que, o sea, obviamente no me, no me quería quedar centrada ahí. Claro. Porque para mí, igual, eh, no sé, o sea,. Eh, las lecturas son un poco, también dependen un poco de la energía o de, o de cómo no está tu energía en ese momento, ¿no? Eh, pero había un hombre en el pasado y un hombre en el futuro, el mago que... Pero ¿quién será esos nombres? Quiero preguntarle a Frederick. Frederick, eh, tú vienes directo con el nombre de Mar en el pecho. Pónganme a Frederick, ¿no? Para platicar. Dígame, Frédéric, cuéntame un poquito de toda esta situación porque te veo con el letrero grande de Mare. <laughs> eh, bueno, sí fue una tirada que, que hicimos. Se lo puede interpretar como pasado, presente y futuro. Hablaba pero, fuerte. Pero suban el volumen. Pero la interpretación que yo hice es que claramente la muerte era Mare, que era una transición. O sea, la muerte significa una, un nuevo camino, una nueva vida. Y estaba una carta que se la puede poner como el pasado, que es la primera carta del tarot, si no me equivoco, que es un, es como un mago que está ahí con, con instrumentos haciendo cosas. Y otra carta que era otro hombre, era un joven en su carroza investigando en nuevos caminos. Pero ya cómo te sientes, yo entiendo toda la astrología y a mí la astrología yo no la entiendo mucho, yo pero tampoco. quiero saber exactamente Adivinación. cómo vas en esta situación, porque vienes yo queriendo creo, estar con Mare. También viene Andrés que tiene y te lleva sí, un poquito de tiempo. Puede bastante. ser eh, todavía sigues ahí. Vas por eso. Sí, estoy queriendo conocerla. Quiero conocerla más. Realmente me parece una chica muy interesante. Lo mismo que le dijo andrés No, 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 no. Estoy hablando, estoy hablando muy, muy en serio. Si mis palabras no lo hacen, las acciones lo harán. Hay que cambiar el discurso, querido. Ok, denme la oportunidad entonces. Bueno, muy bien, vamos a ver qué pasa sí. entre sí. estas tres personas. <laughs> Pero Andrés eh, está dispuesto a darle tiempo a Mar a lo mejor que conozca a otra persona. Sí. ¿Qué? todo lo que ella necesite. ¿Qué Igual sí? yo voy a seguir insistiendo todo lo que no. ella necesita. El tiempo, dirá no, sí el tiempo lo dirá. No eso sí es. El tiempo lo dirá todo, pero. Es ¿Y realmente estás enamorado, Andrés? ¿Sí? Sí. sí. Vienes con a todo, vas a dar la lucha. Sí. La sí. La hasta el final. Y si no me, y si no me, y si no no me corresponde, igual hasta que ya no puedo más. Frederick, hoy has tenido un día también se puede decir que solitario, un poco. Hoy tuvieron una plática bastante fuerte en casa de los chicos. Bueno, interesante referente a las votaciones. Mm. Eh, donde se está comentando que sugeriste mm -hmm. que se votara o Andrea o Elizabeth. Sí. Eh, eh, ¿Cómo está la situación? ¿Está fue si más no? como una charla que realmente tuve con cada uno. Obviamente no me dirigí a sus no amigos no, más cercanos no, porque tampoco soy tonto. Uh, de pero en ningún de momento de mencioné a Elizabeth. Yo mencioné a Andrea porque sinceramente creo de que no ha hecho conexión con nadie, no veo que tampoco la vaya a tener y esa es mi opinión. Pero estaba Repito, con Thor en ese momento, dijo, ¿no? Como sí. dijo Dondai, aquí nadie le pone la pistola en la cabeza a la otra persona. Cada uno decide por su cuenta.